taj ono, gledaj majke, ti si to kod gdje digla, jel be? Pa još, lep di auto. I u ovoj kišat ga, jel da ne moraš ti ništa sa njim? Ne mora ti ga popraviti. Koliko auto ovdje ima, eno i tamo još jedno. Znam se što ih je tamo sad ovdje ispada. Hola, muy buenos días y bienvenido a El Clima en Corto. Mi nombre es Eje y además del pronóstico del tiempo para hoy 8 de noviembre, te mostraré la severa inundación que provocó un apagón masivo en Bosnia. Así que si te gusta estar al día con la información del clima, por favor, apóyame con tu poderosísimo like y suscríbete al canal para que estés bien informado. لا زالت الأمطار وفيضان للأنهار اليوم في سراييفو 33443 يا رب سترك غرق للسيارات وتقفلت الطرق لا إله إلا الله اللهم الطف بعبادك Varias partes de la capital de Bosnia y Herzegovina quedaron bajo el agua por las fuertes lluvias que provocaron, entre otras cosas, evacuaciones y un mega apagón generalizado en casi toda la ciudad que duró varias horas después de que una parte de la red eléctrica sufriera severos daños. Cientos de hogares en los suburbios de Sarajevo y a lo largo del río Bosnia y también en la parte suroeste del país tuvieron que ser evacuados. Además, una inusual alerta fue emitida en el territorio, pues las autoridades advirtieron a los ciudadanos que las inundaciones podrían mover o descubrir minas terrestres antiguas y municiones sin detonar de la Guerra de los Balcanes de la década de 1990.
el Instituto Federal de Hidrometeorología dijo que en 24 horas cayeron 63 milímetros de lluvia en Sarajevo y se temía que se repitiera el escenario de la gran inundación que devastó toda esa región en el 2014 y que afectó a un tercio de la población, pues esperaban más lluvias durante este fin de semana, pero afortunadamente no se dio esta peligrosa situación. Ahora pasemos al pronóstico del tiempo para hoy en Estados Unidos, México, Centroamérica y Colombia. El servicio meteorológico pronostica que existe riesgo de lluvias excesivas en el norte de California hasta el martes por la mañana, pues el clima tormentoso persiste en el noroeste de los Estados Unidos, así que los estados de Oregon, Washington, Nevada y Idaho recibirán lluvias y posibles nevadas en las zonas altas. Además, la lluvia alcanzará el centro de California y se esperan vientos fuertes y mar agitado para toda la costa del estado. Del otro lado del país, hay aviso de posibles inundaciones costeras en Nueva Jersey, Delaware, Maryland y Massachusetts, y se esperan lluvias en Boston y Nueva York, así como para el sur de Florida. Por último, hay aviso de tormentas para Wyoming y Dakota del Sur, y también pronostican que una tormenta podría desarrollarse sobre el centro de los Estados Unidos a mediados de esta semana. Te mantendré informado para que sepas los detalles. Ahora veamos el clima en México. Hoy en México habrá un gradual ascenso de las temperaturas en el noreste, oriente y sureste del país. Sin embargo, persistirán temperaturas frías con heladas matutinas en las zonas del norte y centro del territorio nacional. Además, habrá viento de norte con rachas de hasta 70 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, condición que disminuirá gradualmente por la tarde. Por otra parte, canales de baja presión sobre el oriente y sureste de la República Mexicana ocasionarán lluvias fuertes en Oaxaca y Veracruz, así como lluvias y chubascos en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Tabasco y Chiapas. Además, se esperan lluvias aisladas en Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, una línea seca sobre el norte de Coahuila ocasionará rachas de viento de hasta 60 km por hora sobre el noreste del país. Para Centroamérica, hoy habrá lluvias sobre el noroeste y oeste de Honduras y lluvias muy fuertes en la parte noreste de Costa Rica. Estas lluvias podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y provocar deslizamientos de tierra. Por otra parte, el suroeste de Panamá también tendrá lluvias moderadas hasta la tarde, pero mejorará por la noche. Mientras que en Colombia, el ramal pacífico de la zona de confluencia intertropical, en interacción con una vaguada y el ingreso de humedad por el oriente del país, generarán lluvias moderadas y fuertes, algunas acompañadas de actividad eléctrica en sectores de los departamentos de Bolívar, Córdoba, César, Antioquia, en el eje cafetero, también en el norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Tolima y Huila. Habrá lluvias de menor intensidad en Vaupés, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Guaviare, Meta, Pichada y Guainía. Por el momento es todo. Ayer tuve un compromiso personal y ya no pude hacerte la actualización de La Palma, pero no te preocupes, hoy te diré cómo sigue la situación por allá. Que tengas un excelente inicio de semana, dale like al video y compártelo por favor. Cuídate mucho y nos vemos más tarde con más información. Chau, chau.